la farmacia, hoy se acabaron los tranquilizantes en las farmacias de la Ciudad de México. Bueno, se amanecen, hay que decirlo, el periódico El Universal lanza esta mañana, primera hora, la encuesta con la que se amanecen. El PRI, el PAN, Morena, Margarita, el Bronco, Independientes, etcétera. Pues bueno. Con la noticia de que el puntero ya todos más o menos lo conocían. En eso han coincidido casi todas. Pues eso voy, pero lo que les decía yo es que los puso a todos a campañar porque ahí andaban que sí, que no, que tú, que yo. Y se ponen a discutir la bendita encuesta, ¿no? A ver, vamos entonces a ver todas las reacciones. Esta encuesta que se publica viene a confirmar lo que ya muchos sondeos nos venían señalando. El PRI se ha desplomado. Es una encuesta con conflicto de interés que ha sido reconocida así por los directivos de la empresa Buen Día. La empresa Buen Día trabaja para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Hay un estancamiento ya de Andrés. Sus niveles de conocimiento llegaron al tope, por tanto ya no puede crecer más. Cada empresa tiene sus formas de medir, pero pues yo soy como ustedes. Ustedes son mirones profesionales, ¿no? Ya sabemos. Ahí te va. Usamos la metodología que en realidad se debe de utilizar cuando uno quiere un resultado exacto. Y salimos a preguntar. Caray. Si estás al borde del precipicio y el único que tiene una cuerda para salvarte es el precandidato del PRI, José Antonio Meade, ¿por quién votarías? Pues por él. Ni modo que me muera, tengo un hijo. ¿Es en serio? Híjole, no, pues, a ver, vamos a arriesgarnos por él. Si eres jugador de fútbol y sueñas con vivir en Atlanta como el precandidato Ricardo Anaya del PAN, que regalaría viajes todo pagado, ¿por quién votarías? Por Ricardo Anaya. Sí, la verdad, sí. O sea, es un dilema ahí, ¿no? Si López Obrador mejora las pensiones de los adultos mayores y tú estás a punto de jubilarte, ¿por quién votarías? Por López Obrador. ¿Por ya sabes quién? Por López Obrador. Más que nada es el interés, ¿no? Pues ella sí entendió bien cómo iba el asunto. Depende, encontramos el método científico. ¿A quién da más?